¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Mucho tiempo ha pasado, pido perdón, estoy bastante liado, tengo bastante trabajo, pero ya hemos vuelto. De momento no tengo tiempo para hacer directos, pero que no te falte tu contenido de Oliver Galicia. ¿Por qué? Porque estamos a punto de terminar la liga, tenemos que jugar la final de la Champions si llegamos y se va a hacer realidad el fichaje de Oliver por un club de la Liga Española. El club de mi corazón, el Real Valladolid. ¿Podremos ganar con el Real Valladolid su primera liga? ¿Podremos ganar con el Real Valladolid su primera Champions? ¿Podremos ganar el Balón de Oro por segunda vez como jugador del Real Valladolid? Espero que sí. Así que por favor no te pierdas nada, dale al like, suscríbete y sígueme también por aquí. Pero antes de empezar el vídeo, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día es que no descargues juegos de forma ilegal. Los precios de los juegos son bastante justos. Nadie en el mercado de los videojuegos infla los precios. Un juego por 80 euros está joya. No a la piratería ilegal. Di no a El Amigos. ¿El Amigos? ¿Qué es eso? Esa es la respuesta que quiero oírte cada vez que alguien te pregunte por esa página web. Así que por favor, no caigas en el mal y descárgate todos los juegos y cómpralos como Dios manda, porque Jesús, que está ahí arriba, te ve si descargas o no descargas juegos. Así que venga, a jugar. Lo habíamos dejado aquí justo en la previa del derbi de Milán. Inter Milán, 58 puntos contra 77 de posiciones. Vamos super líderes. No sé si jugar esto o no. Tengo ganas de llegar a la final de la Champions. Por cierto, en Champions acabo de recordar que nos ha tocado contra el Bayer Leverkusen, pero creo que son las semis o los cuartos, ya no me acuerdo. Entrenamos y vamos a jugar el derbi, porque los derbis se juegan. No, los derbis se ganan, no se juegan. Vamos un poco reventadillos, ¿eh? Pero bueno, a por ello. Este puede ser el último partido que juguemos de liga con el Milan. ¿Por qué? Hay mucha diferencia de puntos. Mi prioridad máxima es ganar una Champions. Hemos ganado el Balón de Oro ya, que no lo teníamos antes. Estás en fuera de juego, manín. Y ahora mi única prioridad va a ser ganar la Champions. La liga ya está prácticamente ganada, chicos. Así que ya sumamos 3 de 5 grandes ligas con Oliver Galicia Jr. Hemos ganado la Premier, hemos ganado la Serie A, que ya cuento con ella, y también hemos ganado la Bayernliga Alemania. Objetivo 3 de 5 cumplido, nos quedarían solo 2. La Liga Española, que vamos a intentar ir con el Real Valladolid, es buen pasecito. ¿Llego o no llego? No llego. Y la Liga Portuguesa, que ya saben que vamos a cambiar la Liga Portuguesa por la Liga Francesa. La Liga Francesa no me parece una gran liga. De hecho, ahora que lo pienso, igual deberíamos irnos antes a Portugal y retirarnos ya en el Real Valladolid. O si estamos muy jóvenes cuando cumplamos todo, igual es momento de retirarse en Latinoamérica y ganar la Libertadores también con algún equipo de Argentina. Ganarlo con River, ganarlo con Boca y ya cerrar ahí el círculo. Ponedmelo abajo en comentarios, chicos. Depende de vosotros. Clank, no lo gano. Y espérate. Por no ganar casi ese balón aéreo, no meter un gol. Gran peinado, David. Está Frenkie de Jong en el Inter. ¿Pero qué es esto? Hostia, vaya centro con el exterior. Acaba de poner este tío. David, hijo, te digo entero del peinado y me mete gol. Ay, Dios mío. Lleva el peinado calvo prime. Hostia, se parece un poco a los Galicia, ¿no? De cara es muy parecido a los Galicia este perro. ¿Será hijo no reconocido de un Galicia? Tiene toda la pinta. Va, por el amor de Dios, somos Balón de Oro. Estas cosas no se pueden pechear, ¿eh? Mira qué rico me giro. Toma. Y espérate. Uf. Para los pibes de la grada. Nada, el regatito este de pasarla por encima, abusamos mucho de él. Pero es que es súper efectivo, como en Pokémon. Una campaña para el recuerdo. Me acabo de acordar de que tenemos que hacer los 36 goles de Higuaín en la Serie A. Ahora miramos también cómo lo llevamos eso. Venga, 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 por favor. Dámela ya. A dormir, este man. A dormir. ¡Qué bien! Se me ha aparecido el diablo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf! Encima, toma. ¡Qué pase más rico te metí! A ver si me ves ahora. ¡Buenísima exterior! ¡Qué! ¡Ay, qué creía que era gol! ¡Hola, qué poco ha faltado, tío! Oliver espabila, tío. ¡Qué balón de oro! No creo, Lautaro, Lautaro. Buena, buena, buena. Te la dejo de cabeza, niño. ¿Qué haces intentando tirar un caño ahí? Hay que matar a este tío, ¿eh? Y si no a este. Uf. Hostia, no la han liado, no la han liado. Vale, Tupac. Vale, la bajo acá. Esa es. ¿Falta de quién? ¡Mía! Pero si no le he tocado. Literal no lo he tocado. Vaya zambomba se sacó de falta y vaya manaza de Tupac. A ver si no nos la lían. A ver si no nos la lían. Bueno, bueno, bueno. Tupac desatado. Despejen. Buena. La gano. ¡Uf! ¡Ay, qué sombrerito!
¡Ay, Frenkie! ¡Pero qué te he hecho, Frenkie! ¡Te he destrozado, Frenkie! ¡Retírate del fútbol, por favor, man! ¡Retírate, Frenkie! ¡Toma! Me creí Ronaldinho contra el Athletic de Bilbao. ¡Centra bien! Oh. Presionen, presionen. Es buena presión, es buena presión. Es buena presión. A ver si la dan para atrás. Es buena. Al portero voy yo. ¡Uf! Siento la mufa. La siento. Está aquí con nosotros la mufa, chicos. Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Uf! Tremendo partidazo de Tupac. Fuera, fuera, fuera. Despejen. Buenísima. Tío, deja de agarrarme, por favor. Me pone muy nervioso cuando se queda ahí enganchado el jugador. Denle ya a este hombre la capitanía. Tupac MVP de hoy. Minuto 87. Si nos queda, nos queda una jugada. Tupac. 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 Denle. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Toma. No. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Hola, cómo me he tirado, tío. Qué derrota más mala, tío. Bueno, en la ida le ganamos. La ida les ganamos. Ánimo, Oliver. Buah, cómo vienen a consolarme, tío. Cómo vienen a consolarme, increíble. Derrota que duele, ¿eh? Derrota que duele. Mira a Frenkie diciendo, como vuelvas a hacer eso, te arranco la cabeza. Tres sombreritos más tirado, ni se te ocurra volver a hacerlo. Yo diciendo, ay, caramba. Increíble. Partido de los que duelen, ¿eh? La Copa Italia 2-2 contra la Roma. ¿Pero esto qué es, la final o no? Joder, estamos reventados de resistencia, ¿eh? Vamos a intentar jugarlo. Por favor, por favor, por favor, paguen la licencia de la Roma. Duele ver así la equipación de la Roma. Duele muchísimo. Estoy a medio gas, literal. Tengo la mitad de la barrita de resistencia. Buenísima. Buenísima, corre. ¡No, hombre! Dale de primeras. ¿Se viene chilena? ¿Se viene chilena a Roma? ¿Otro equipo chileneado? ¡Penal! Penal, penal truco. Chilena truco en este caso. A ver qué dice el VAR. ¡No, hombre! ¡Clarísimo! Me está haciendo juego mental el portero. A ver si se para esta. Toma juego mental. Toma juego mental, que te la vas a comer. ¡Tómala! ¡Tómala! Y bailo en tu cara. Bailo en tu cara, además. Me pongo por aquí a bailar. Fuiste panenqueado. Quedaste panenqueado. ¿Cómo me silban? Me silban muchísimo, tíos. Somos enemigo número uno de la Roma ahora mismo. Inventen. Están cocinando, están cocinando. ¡Uf! ¡Qué pasecito te di! Pero volvemos a lo de siempre. Ellos no me ven. Ellos no me ven. Mano, 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 pítala. Bien pitado. Se viene chilena. Ah, no, que la saco yo. Pues bueno, me la pela. Me la pela, mira. Toma. David Beckham. A ver, el pase era buenísimo. Lo que pasa es que esta gente es muy mala. Una pasión dentro de mí. Mi corazón late por ti. Para los pibes de la grada. No, 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 por favor. ¿Qué nos está pasando en estos partidos? ¿Qué nos está pasando? Nos empatan y es que encima estoy reventado, ¿sabes? Es que no puedo ni andar. Voy a necesitar una silla de ruedas después de este partido. Toma. Va, la última. Uf, iba riquísima. ¡Ni de coña! ¡Mano! Creía que iba a engancharla directamente ya como Zidane en la final de la Champions contra el Leverkusen, ese golazo, ¿eh? Sí, sí, esconde mucho la manita. Sí, 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 para mí. ¿El portero será tan bobo como para volver a hacerle otra panenca y que se la coma? Vamos a comprobarlo. Portero, eres bobísimo, portero. Bobísimo, bobísimo. Y me voy. Simplemente, fútbol Coca-Cola. Minuto 75, banda. A un gol de hat-trick y a 15 minutos de pasar de ronda. Where amazing happens. Serie A, Copa Italia, Copa Pistón, Rayo McQueen, cachao. Está el estadio de la Roma. Que vibra, ¿eh? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No, 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 no. Grande Tupac. Y si me la das aquí, me voy. Esa es. Esa es. Me hago la del córner. Me hago la del córner. Me voy al córner. Me voy al córner. Árbitro, árbitro, árbitro. Árbitro. Árbitro, tiempo. Perfecto. Llegó al 92 y pitó. Este es mi árbitro.
Chicos, siguiente ronda. No sé qué ronda era esta, pero vamos. Estamos clasificados. Eran semifinales, nos vamos a la final. Perfecto. Se juega hoy la Fiore contra la Juve. El Monza, tío. Contra el Monza, vamos directamente al resultado. Estoy reventado, 4-1, Galicia, Galicia y Galicia. Bueno, hat-trick. Luego juego yo y no meto ninguno. Pero simulando, el dios, hat-trick. Se viene la Champions. Estoy reventado para la Champions, ¿verdad? Ah, son las semis. Chicos, son las semis de Champions contra el Leverkusen. La final es verdad, la final creo que era Madrid-PSG. En la final me tengo que cargar a uno de los dos. Prefiero al Real Madrid 40.000 veces, poca broma. Ida de semifinales de Champions. Estamos a dos partidos de jugar otra final de Champions. ¿Qué recuerdos me trae el Bayer Leverkusen de Van Posten, tío? Van Posten vibes. ¿Cómo dominamos el fútbol con Van Posten en el Leverkusen, Fue escandaloso. Cuidado, Señores. Pongan atención. No es nada eso, árbitro. ¿Vale? Carnesecchi, Marquinhos, Araujo. Ronald Araujo, nada. Ta. Frimpón. Camavinga, nada. Florian Wirtz, Chiesa. Julián Álvarez. La madre que me parió. Ya entiendo todo ahora. Mira, Ronaldcito Araujo, cómo estaba ahí para quitarme todo. Para quitarme la vida, la cartera y todo. Vaya equipazo se ha montado el Leverkusen, No tiene ningún sentido. Normal que estén en semis, Y espérate si no pasan ellos a la final. Porque lo veo complicado. Le pegó duro, la verdad. Tupac. Hostia, Tupac es el mejor, Se la pela todo. Mira ahí cómo baja la pelota y dice a jugar. Y se la da al contrario. La puso por donde las arañas hacen el sucio. Y justo Julián Álvarez. La araña, pues nada. La araña, pues... Ay, Dios mío, de verdad. Qué golazo ha metido este tío. Mira por dónde entró. Madre del amor hermoso. ¿Nos quedamos sin final o no, tíos? Cuéntenme cosas. Cuéntenme cosas, por favor. ¿Nos quedamos sin final o no? No, por favor, Blaovic. Pues ya está, Blaovic. Y asistencia de Julián. Pues nada, perfecto, estupendo. A la heroica, 2-0. Madre mía, chicos, díganle adiós a esta Champions League. Si saben despedirse, despídanse de esta Champions, me parece a mí. Siempre nos pasa algo, es de coña. Es de coña, siempre nos encontramos a un equipo cheto. Cuando no me elimina el PSG, cuando elimino al Perú San Germán, aparece otro equipo chetísimo de la nada. O hay una prórroga y estoy reventado. Es que es imposible. Es imposible, tío. O vas, estoy convencido de que vas a equipos tochos, grandes de verdad, rollo Real Madrid, Barça o algo de esto, o se te complica muchísimo. O el PSG, es que el PSG está en casi todas. ¿Llego? Sí, nada. ¡No es falta! ¡Venga ya, hombre! Como os iba diciendo, que es que el PSG al final está... todos los años, al final, todas las temporadas, el PSG siempre está ahí. Siempre está ahí, en cuartos, en semis... O sea, está chetadísimo ese equipo. Si quieres ganar las máximas Champions posibles en FIFA, en la vida real, no. Vete al PSG, hermano, porque es increíble. Es buena, pero es que tiene una defensa de locos. Y estoy yo solo contra toda la defensa. Tiene a Camavinga, tienen a Ronald Araujo, tienen a todo Dios. Está Jesucristo también defendiendo ahí abajo. ¡Madre mía, qué chetada! ¡Qué chetada el Leverkusen, por Dios! Cuando quieras la pasas, majo. Ahora, que estoy rodeado. Toma. ¡Ay! Posible sustitución me marca también. Sinceramente, vamos a ser inteligentes. Vamos a pedir el cambio. En este partido no tenemos nada que hacer ya. Está perdido. Con suerte que algún compañero entre, meta uno. Pero vamos a ser inteligentes. Si estamos destrozados físicamente, vamos a pedir el cambio. Descansamos. Y para la épica de San Siro estamos a full. ¡Qué buena! Creo. No puede ser. Ahí estaba la primera de la remontada. Qué cagada, tíos, qué cagada épica. Dime cómo han marcado uno. 2-0, ay, de que te la aire. No tuvo ninguna, yo creo. Tío, contra el Sassuolo, déjame descansar, por favor. Déjame descansar contra el Sassuolo. Día de partido, ¿estoy bien ya? 0-4, Galicia y Bakayoko.
Hay compañeros bastante recuperados para lo mal que estamos, ¿eh? ¿Quién confía? ¿Quién confía, tíos? Yo no, pero bueno, hay que jugarlo. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. 90 minutos para ser leyendas o bufones. No queda otra. Y si fuese el entrenador, habría puesto ya ultraofensiva. Va, buena. Toma. Es buenísima. Corre, corre, por amor de Dios. Que no corréis nada por banda. Es que aquí me tienen marcadísimo, tío. Marcadísimo. Un poquito de magia. Ronaldinho, tómalo. Nah, Ronaldinho hoy no está. Hoy no está Ronaldinho, tíos. Estoy yo solo ataque. Pero no vuelvas atrás. Siempre igual corremos, nos desgastamos y volvemos atrás. ¡Qué bien te he visto! ¡Corre para adelante! Madre mía, estoy solo, chicos. Nadie por la izquierda y nadie por la derecha. ¡Ay, Dios mío! De mi vida y de mi corazón. Aunque la pare tu pack. Florian Wirtz. ¿Cuántas alegrías me ha dado este tío los modos carrera que hemos hecho? Y ahora me está mandando a la B en Champions. Y Frimpolay celebrándolo como un auténtico loco. Qué pase más bueno. Es que lo han hecho muy bien, tío. Lo han hecho muy bien. Juega mucho este Leverkusen, ¿eh? Juega mucho este Leverkusen. Pues mira, espero que hayan ganado la Liga en vez del Bayern, sinceramente. La Chavineta Alonso. Nada, esto está perdido, chicos. 0-3 de global. Es que es muy complicado. Y mira lo que está haciendo mi equipo, tío. ¡Toma! Bueno, un córner. La madre que me parió. Es que no hemos tirado ni a puerta, ni en la ida, ni en la vuelta. Creo, ¿no? No creo que aparezca la magia. No puede saltar más que yo, Wirtz. No puede. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Tiene muy buenos centrales. Es que no me sale. Ya lo del amaguito y eso, ya con estos centrales no me sale. Ya son centrales tier 1, tío. Son top. A los de la liga italiana, pues sí, les engaño. Que si pa' aquí, que si pa' allá, tal. Pero claro, aquí en Champions ya, pues... Aquí se lo juegan tops. Y mira a Julián que me va a hacer otro, tío. ¿Es este tu ídolo que en unas semis de Champions, en el partido más importante de la temporada, pide el cambio para no vivir el ridículo? El mío sí, sinceramente. Desastre absoluto en Champions. Desastre absoluto. 0-2. Absolutamente desastroso lo de la Champions. El Leverkusen, sinceramente, espero que gane la Champions. Porque van chetos. Pero se va a encontrar con el Perú San Germán y ya verás. 5-1. 5 le ha metido el Perú San Germán al Real Madrid. Pobrecito el Leverkusen, ya verás. He perdido la ilusión, chicos. La Champions definitivamente no se da. Vamos al resultado en la Serie A contra la Juve. 0-2. Povega Galicia. Y esta es la final de la Copa Italia. Contra la Juve, sinceramente. Voy a ir al resultado. ¿Por qué? Porque me lo puedo permitir. 1-0 y gol de Galicia. Ganamos la Copa Italia con gol de Oliver. Y este es el último partido de la temporada ya. El Cagliari. ¿Cuántos goles hemos hecho? 35 goles. Estamos a un gol del récord de Higuaín de empatar. Vale, si metemos 2 goles al Cagliari, nuevo récord en la Serie A que lo tiene Oliver. Lo voy a jugar, sinceramente. Me apetece tener un récord de goles de una liga. Metemos 2, nos dan el trofeito de la Serie A y todos contentos. Récord de goles, liga y todo el mundo contento. Este partido lo perdemos, ya verás. Con la mufa que llevo, ya te digo yo. Confirmo mufa. Ay, 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 ay. ¿Qué nos pasa, chicos? Quizás mentalidad Champions. ¿Nos puede hacer tanto una derrota en Champions y habernos pegado tantas veces la hostia en Champions League? ¿Mentalmente nos puede o qué pasa? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale roja! ¡Dale roja! ¿Qué hizo la árbitra? No hizo nada. ¿Una amarilla o nada? Sería épico meter el 36 gol así, ¿eh? Como me quede un gol del récord, no sé ni qué hacer ya. Yo creo que me retiro, ¿eh? Sinceramente. Jugaría una temporada en el Valladolid y diría, ya está. ¡Quita del medio! O sea, ¿cómo es posible que se caiga y que no sea capaz de ir más rápido por la pelota? Cuando ese tiene que levantar. Que no jugamos a nada. Tienen un pase claro a la izquierda y es que no lo ve. La IA no lo ve. Y estaba solo el tío. Se metía al solo y además sin defensas. Y pasan atrás. Todo el rato pasan atrás. Atrás, atrás, atrás. No tiene sentido. Y los rivales. Pa'lante, 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 pa'lante. Y nosotros, cada vez que la tiene un extremo nuestro. Atrás, atrás, atrás. Mira el Ansu Fati este. Me voy a quedar un gol del récord, tío. Voy a ser el mayor desgraciado de la historia de los modos carrera. Lo que te digo es el Barça. Barça Prime. Va, por favor, por el amor de Dios.
¡Por amor de Dios! ¡Se viene! ¡Igualamos récord! ¡Igualamos récord! En el 90, tío. Épico. 90-44. ¡Igualamos récord! Yo aquí. No lo hemos superado, pero tenemos récord también. Menos mal, menos mal, menos mal. Historia de la Serie A, chicos. Pita al final, pita al final. Menos mal. Era la última. Hemos metido en la última y yo creo que la única que hemos tenido. Temporadita finalizada, chicos. Yo creo que el The Best lo hemos ganado, el Player of the Season. ¿Luis Figo me va a dar el Player of the Season o no? Otra vez lo ganamos. Tenemos ya tres de estos, ¿eh? Poca broma. A ver si el año que viene nos dan también el Balón de Oro, porque hemos quedado al final récord de goles. Entiendo que bota de oro europea. Aunque bueno, en Champions no sé cuánto hemos marcado. Pero bueno, chicos, otro trofeito más individual, ¿eh? Se agradece un montón, chicos. Voy a dar el discurso, cállense. Se lo quiero agradecer a mi nutricionista, a mi masajista, al que se acaba de levantar y sobre todo a los pibitos de la grada. Que para ellos van todos los balones. Grande Figo. Récord de goles empatados. Teníamos que haberlo superado, tíos. Y se terminó la temporada, chicos. No hay otro. Ganó la Real Sociedad la Europa League. Y esta, bueno, esto me da igual. Hemos ganado Liga y Copa de Italia. Y el Player of the Season, doblete. El PSG. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a ganar la Champions el PSG? Tienen 17 Champions cada modo carrera que he hecho. Final de temporada. Primeros en la Serie A. Victoria de la Super Cup EA Sports FC. Que eso no sé ni qué es. Victoria también en la Copa Italia. La Copa Pistola hemos ganado también. Y Supercopa de Europa. Hemos hecho póker de títulos. Más Balón de Oro 5. Más Player of the Season 6. 6 títulos, 4 de equipo, 2 individuales esta temporada. Y podemos fichar por el Real Valladolid. Recomendaciones. ¿Qué se viene? Se viene el Manchester City, que podemos ir. El Liverpool, podemos ir. El Udinese, podemos ir. Torino también. PSG también. ¿Qué es este equipo? ¿Pero por qué me viene un equipo de Dublín con una estrella a por un Balón de Oro, por favor? Y la Juve, el Monza, el Mónaco, Salerno, Leverkusen. Lazio, Napoli y ya. Chicos, ahora o nunca. Lo siento mucho. Para la gente que se esperaba ir a un top o tal, este para mí es el equipo más top que hay. Real Valladolid, here we go. Lo firmo, pero vamos, con sangre. Es la primera vez que firmo de verdad un contrato, ¿eh? Y no lo firma mi manager. Vamos a ganar la Champions con este equipo y nos la va a pelar una barbaridad. Somos el mejor jugador de la historia de este club ahora mismo. 95 de media, ¿eh? La 22. No, vamos a poner la 10. Y espero que me den el brazalete lo antes posible. Y me voy a cortar ya estos pelos porque son insostenibles estos pelos, chicos. Y como va a ser una temporada de absoluto prime, corterito, refachero, a campeonar con el Real Valladolid. Si consigo ganar la Champions y la Liga con este equipo, soy absolutamente historia. No sé ni qué plantilla tiene, pero entiendo que no tendrán jugadores de más de 90 de media. Dos, estos amistosos a mí me dan igual. Yo estoy de vacaciones, ¿vale? Yo no los juego. Estoy de vacaciones, como una estrella. Yo solo debuto en Liga. Yo debuto directamente en Liga. Aquí se viene el primer partido de Liga contra el Cádiz. Temporada de hacer historia. Entrenamos y a debutar. Debutamos además en el José Zorrilla. Impresionante. Mi estadio. Mira, mira qué plantillita. 70 Ávila. Boyomo 81. Hostia, Boyomo bastante bien, ¿eh? Beruato, ¿quién es este 79? Quintana, Canterano, 74. Luis Pérez, 69. Lozano, 80. Pérez, 75. Quique Pérez ha vuelto al Real Valladolid. Amalá, 75. También volvió para el Real Valladolid. Moreno, 76. Pozo, 71. Y yo, 95. Este es el año de Samuel Galicia contra toda la primera división española. Se viene debut. Debut histórico en Zorrilla. Y no tengo el brazalete, pero ¿qué es esto? Si gano esta liga, absolutamente histórico. Y me encantaría mucho que me diesen el Balón de Oro por segundo año consecutivo. Y además salir con el Balón de Oro con la camiseta del Real Valladolid, banda. Toma. Sería increíble. Primera jugada que tengo en España, meter ya ese terrible golazo. Sería increíble. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Cómo vuela! ¡Cómo vuela! Primer gol de chilena con el Real Valladolid. ¡Sujétame! ¡Eso es penalti, por favor! ¡Si me ha matado! ¡Madre mía! ¡Nos han metido dentro, por favor! ¡Oye, oye! ¡Un poquito más de protagonismo en el juego, por favor, eh! ¡Vamos a espabilar un poquito, Pucela! ¡Toma! Solo tienes que hacer una cosa. ¡Dármela ahora! ¡Esa es! Yo me encargo del resto.
Esa es. ¿No lo ves? ¡Toma! ¡Tira! No quiero meter mi primer gol de penalti, tío. Por favor. Por favor, no. Vamos a abandonar ya los penales. La voy a reventar, sinceramente. La reviento, ¿eh? Dino a la panenca. Sencillo. Mi primer gol. Me voy con la gente. Me voy con la gente. Me voy, tío. Al final es el equipo de mi ciudad, de mi corazón. Primer gol de penal. Penalicia. Pero dámela, que estoy solo, que tengo 95 de media. ¿Quién te conoce a ti? Perdón, perdón, perdón. El equipo de mi corazón. Lo siento. ¡Eso falta! Saca amarilla ya, por favor. ¿Qué quiere la camiseta? Este tío sí ha hecho el penalti antes. Este tío tenía que estar expulsado. Ah, no, que hay otro igual detrás de él. ¿Quién de los dos ha sido? Expulsado, coño. Porterín, 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 porterín. Rápido, rápido. Claro, claro, que es que sois bobos. Hay que hacer esta. Que está la he ensayado yo desde el Milan. Dios, 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 qué bestia. Dios, qué bestia, Dios. Qué absoluta bestia. Absoluta bestia este man, ¿eh? Está clavado el estadio, tío. Es que por ahí entran los coches. Mira, 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 mira. Por fin, tío, por fin. Y no de penal. Vaya debutazo. Vaya debut. Así sí. Venga, pita ya al final, árbitro, por favor. Pita al final. Pita al final. Sí, ya lo he dado todo. Absoluto espectáculo del 10, gente. Récord de ventas ahora mismo de camiseta. Volvió a la ciudad de su abuelo. Viene para hacer grande al Real Valladolid. Oliver Galicia Jr. lo va a hacer. Y chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Capitulazo el de hoy. Capitulazo de la mufa, sinceramente. Hemos perdido casi todo. Bueno, hemos perdido la Champions. Hemos perdido la Champions, que es algo que yo quería ganar, pero hemos ganado un equipo que realmente sentimos los colores, el Real Valladolid. Así que, por favor, dale like, suscríbete si te ha gustado. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas buen día. ¡Chao!